Hola a todos, soy DMM y aquí volvemos a la carga con Moondawn. ¿Por qué te has tardado tanto en grabar? Porque hoy justamente se han ido los vecinos y puedo chillar, ¿vale? Entenderme, yo ya sabéis que grabo muy tarde y realmente se me queja, ¿vale? Cuando pego los chillidos, como por ejemplo pegué en el otro, por suerte en el otro no se me quejaron, pero bueno, se me quejó mi mujer, que más o menos, ¿vale? Entonces, me he esperado unos cuantos días, lo siento por los que estáis siguiendo la serie, pero es que, tío. O sea, no me fío. No me fío y me conozco y no quiero gritar y que me echen bronca y tal y cual. Bueno, estábamos aquí en la cueva. No sé si será el último capítulo. Por una parte, espero que sí, porque me gustaría ya medio acabar. A ver, ¿habíamos cogido algo? Registra la oficina de administración. Ok, ¿y de recursos qué tengo? Vale, no tengo ni café ni nada. Hostia, no tenemos tampoco balas. Ok. Vale, a ver, ¿esto qué es? Il pittore artistico, comunque Malek incendiamo, io Vale, stessi vale. son descendente del Cuyun Florin. A ver, Il a ver. pittore Giovanni artistico el pintor Valens fue útil durante mi incendiamo, cautiverio en esta comunque cueva. Malek Su incendiario cuadro se incendiamo, encargó de io, florir. ma io sono un fils Vale, del Cuyun esto es verdad, que descendente hablaba del sobre Cuyun nosotros. Florin. E Teníamos que sei arrivato a buscar imprenderti in lo del contratto. florin. Vale, che non Mentre tu il stava. contract, Meunca. A ver, ¿qué pasa? Es el anciano, ¿no? El que habla. Como encerrado, ¿no? Ah, que me está pintando. No te muevas. Ah, esto lo vimos, creo. ¿Has matado a mi abuelo? ¿Qué viene primero, la imagen o lo que se representa? Has perdido la cabeza. Destruir el maldito cuadro del granero en llamas. En ese caso, date prisa. Hay muchos coleccionistas interesados. ¿No viste los carteles de la exposición en la galería del sótano? Serpentini, en negrita. ¿Por qué liberaste a ese canalla? Vale, yo creo que esto ya lo vimos, ¿eh? Voy a saltar un poquito. Bueno, esto me lo salto, ¿vale? Porque ya lo vimos. Nos dice que porque lo ha liberado, porque es su maestro, porque quería que le dieran como, bueno, que pintase mejor, tal y cual. El contrato lo lleva él encima. Me lo he saltado porque si realmente, pues lo habéis visto en el anterior capítulo, ¿vale? No quiero volver a haceros repetir lo mismo. No me gusta haceros perder el tiempo. O sea, yo creo que el tiempo hoy en día es lo más importante para todo el mundo. Y no me gusta. Aquí es donde justo habíamos llegado. Dice, destruye el cuadro del granero en llamas, en casa de Giovanni. Vale, o sea, volvemos a estar aquí. ¿Esto qué mierda es? ¿Y aquí qué puedo hacer? Lo hemos rajado, ¿no? Pero es como si nos hubiese afectado a nosotros, ¿no? Ahora no puedo ni correr ni nada. Como si me hubiese afectado a mí. Aquí no habrá. ¿Lo qué es? Pero no puedo quemarlo, ¿no? No tengo cerillas. Sí, sí que tengo cerillas. Pero no me deja quemarlo, ¿no? En el de abajo, a ver. Joder. Vale, el de abajo no hay nada. Vale, lo voy a dejar así. Hemos clavado el de esto. ¿Hemos perdido el cristal? No, aún lo seguimos llevando. Vale, vamos a ir por aquí. Entiendo que será por aquí, ¿no? Florina, ¿me oyes? Florina, ¿dónde estás? ¿Has reunido las cabras? ¿Sigues con tus cabras? Ya son Esta nunca lejos, habla, ¿eh? ya son Estoy presto en la lejos, pero montaña. descenderé a la montaña pronto. ¿Dónde está el anciano ahí? Está el anciano ahí. Florina. ¿Qué soy yo? Urdin. ¿He ido con el anciano? Aquí se podía bajar por aquí. Ah, pues nos lo acaba de abrir, ¿no? Entiendo que sí. Ah, no, mira, por aquí también se puede bajar. No había nada aquí. Vale, no hay nada aquí. Estoy acojonado, ¿eh? Ah, esto es lo que hemos visto antes. Podemos salir. ¿Quién es este? Ah, no, esto eran como las estatuas esas, ¿no? ¿Puedo coger la mierda esta? Vale. Vale, entiendo que tenemos que salir de aquí, ¿no? A ver, las misiones. Vale, destruye en casa de Giovanni. Vale, tenemos que ir a buscar el cuadro del granero. Aún nos falta por eso un cuadrado, ¿no? Para la. Oye, ahí había como luz, ¿eh? Nada, tienen ojos, tío, la cueva.
Nos falta un cuadrado para la casa esa rara. No sé de quién era. Creo que no era de Giovanni esa. Vale, aquí es donde hicieron como la invocación. Le dieron la cabra, le dieron la alegría. Le habíamos unido como la cabeza a la cabra. La cabra, la cabra, la puta de la cabra, la madre que la parió. ¡Hey! Yo tenía una cabra que se llamaba Asunción. Cuando yo me iba de putas y no encontraba ninguna, me lo hacía con la cabra y me cobraba una fortuna. Bueno, podría seguir así un poco más, ¿eh? Un poco fea, ¿no? La canción. Apresúrate montaña abajo hasta el Mubel. No quiero yetis, por favor. Aquí tiene que haber trineos. No quiero yetis, tío. No quiero yetis. A ver. Mira, ese es un soldado vivo, ¿eh? Buah, que aquí hay un montón de soldados vivos. Me he pegado un hostión del copón. ¿Me han puesto estas vallas? ¿Estas vallas estaban antes? Venga, le hacemos la 13-14 al soldado. Las vallas no estaban antes, ¿no? O sea, todos los soldados que antes estaban muertos ahora están vivos. Mira, ahí hay un soldado buscando, ¿eh? Vale, por aquí tiene pintas de que no puedo bajar, ¿no? Ya creo que por aquí era la zona de los yetis, ¿eh? Allí hay un soldado. Mierda. Que me dispara. Que me disparan. Que me disparan. Lo que no sé es dónde estaba el mover. Vamos a bajarnos de aquí. Corre. Corre, desgraciado. Vale, el Mubel creo que está aquí abajo. Pero ahí hay un soldado, ¿eh? Bueno, creo que no hay uno, que hay dos. Mierda, se vuelve a mover. Vale, el mover está aquí. Voy a guardar aquí abajo. Lo malo es que no tenemos balas, ¿eh? Aquí podemos guardar. Vale, me he cargado dos soldados más. No sé cuántas balas nos quedarán, pero diría que nada tirando a menos. Me molaría que te pusiese, oye, pues te quedan tantas balas. Vale, a ver.
Apresúrate de montaña abajo hasta el Moobel. Esto es el Moobel. Lo que estaría bien es que el soldado que te cargas, que te dieran algo de balas, ¿eh? A ver, el móvil es eso. Por suerte por aquí no se ven soldados. No sé si me va a dejar seguir andando. Vamos a poner el faro porque si no, no vamos a ver una mierda. Está demasiado lejos para ir andando. Necesito el Moobel, pero si el Moobel está ahí tirado en la mierda. Que me la han volcado. Como no venga un Yeti y me ayude a darle la vuelta. No sé qué hacer entonces. Vale. Ya. ¿Qué ha pasado? Mira. O sea, si miras el cartel puedes hacer que aparezca el de esto. Increíble. Ya quiero parar la radio. Nada, que nos vamos. ¡Nos vamos! No sabía esto, ¿eh? O sea, miras el cartel y aparece el coche. Vale. Vamos, equipo. ¡Que nos vamos! ¡Que nos escapamos! Bueno. Vamos al lío, ¿no? No me acuerdo dónde estaba exactamente la casa de Giovanni. Era la del puente. Desde la que habíamos arreglado el puente. Seguro que nos tenemos que llevar más sustos. Lo que me da muy pocas balas, ¿no? O sea, como me siga encontrando a soldados, la vamos a pasar puta, ¿eh? Vale, torete. Mira, que está todo chapado. ¿Tengo que meter por aquí? ¿Me podré meter por aquí? No creo, ¿no? ¿Qué mierda es? Mira, la segunda parte de la hoja. Vale, ¿y qué nos están diciendo con esto? Mierda. Vale. Lo que puedo hacer es prender esto. Entonces entiendo que voy a quemar al tío.
Esperemos que sí, ¿no? Que lo quememos. Que como no lo quememos, tenemos un problema, ¿eh? No tenemos ni orca ni tenemos nada. Mierda. Tú, cabrón, que maté. A ver, se ha quemado. Entiendo que ya podremos pasar. ¿Qué me dan aquí? Balas. Venga, a ver cuánto sabemos usarlo ya. La mitad, ¿no? Más o menos. Sí. Vale, ¿cuánto me dan? 3 balas. Nos las hemos fundido ya. Obvio, baby. Vale, de momento por aquí no vemos nada raro. Vale, allá abajo hay más bichos de esos. Mierda, viene el bicho. Vale, le damos a la L. Una llave aquí. Vale, sí, esa era la casa de Giovanni, ¿eh? Por tanto, aquí podemos subir sin problemas. ¿Qué hace esto aquí? Ya te voy a guardar. ¿No? ¿No se puede guardar por aquí? Sí. Qué relajación cuando guardas, tío. A ver, Walter, ¿qué quieres? ¿De fusil en mano? ¿Dónde está Giovanni? Florina no regresó a casa anoche. ¿Por qué hay un cuadro suyo en la pared? El pintor trama algo. Es evidente. ¿Dónde está? Ve al piso de arriba. Descubrirás que lo mío no son las bellas artes, pero me he esforzado. Mientras tanto, iré a ver si hay aguardiente en el sótano. Relaxado, dice. Pero tenemos que subir arriba. Y esta alegría, ¿no? ¿Quién es el que está colgado ahí?
¿Es Giovanni? Parece Giovanni, ¿no? Quella probabilmente è in sfurgo. Io trovo il buella. Qua gli de nuot pli. Parece Giovanni. Vale, tenemos una llave. ¿La llave de qué coño puede ser? No lo sé. Vamos a coger eso. A ver, tío, ¿te puedes abrir puerta? Voy a poner la luz que no me puse un carajo. Vale, y aquí nos falta una maldita pieza. Tío, qué susto. ¿No me vas a hablar? ¿El agua la tengo llena? Sí, vale, nos faltaría un poquito de café. Vamos a bajar. Ay, mierda, no he destruido el de esto. No. Gilipollas, he ido a casa de Giovanni y no he destruido el cuadro. Vale, voy a pasar del bicho. ¿Qué es? Vale. ¿Y dónde está el maldito cuadro? No me he acordado del cuadro, pero no sé dónde está el cuadro. Vale, tenemos que buscar el cuadro del granero en llamas. Serpentina, casa per la pond, domenica sarà. Questa quadra è Florina. Florina. Cerrate, hombre. Dove sta il quadro del granero in llamas? Perché io non vedo il quadro del granero in llamas. A che nos falta una pieza? Nos falta una pieza de algo. ¿Y dónde está el maldito cuadro del granero en llamas? El juego lo que quieras es que está aquí. Buah, pero nos falta esta pieza. ¿Y dónde coño consigo esta pieza? ¿A que me lo he saltado? No me parecería ni medio lógico ni medio normal, tío. Yo que sé dónde puede estar esta maldita pieza. Y me ha dejado llegar hasta aquí. Quel saio dovrà più tardi per magazzinare causas.
Seguro que está abajo, tío. Seguro que está abajo, pero... ¿Por qué me deja mover como las estrellas estas? Vale, ¿y con eso qué me está diciendo? ¿Que tengo que ir al puente o algo? Es que no sé qué coño hacer. Vale, por aquí podemos ir al puente. ¿De quién anda ahí, maestro? Las tornas han cambiado, cobarde. Curdín, viejo amigo. Rápido, ayúdame a subir. Ese viejo borracho me ha saltado. ¿Por qué diablos debería ayudarte? Te abriré el sótano. El cuadro del granero en llamas está dentro. Encontré la manera de entrar solo. ¿Y quién ayudará a la niña? Voy a ayudar tanto a Frina como a mi abuelo. Quizá, quién sabe. Tal vez llegues demasiado tarde para uno de ellos. Piensa bien en lo que vas a decir. Tu elección tendrá consecuencias. ¿Lo ayudamos a subir o qué? Venga, va, lo ayudamos a subir. ¿Lo ayudamos a subir? Claro, es que si no nos abre el granero, no sé cómo abrirlo. Dice, mi mano está curada. Gracias a los cielos. Ahora ayúdame a destruir el cuadro. Toma, con esto abrirás la puerta del sótano. Los demás fragmentos están repartidos por la casa. Vale, no me marcho, no me sigas, Alimaña. No, es por aquí, ¿no? A ver. Es por aquí. Claro, claro, ya entendía yo que si no la ayudábamos no podíamos hacer nada. Pues al final van a ser dos capítulos, ¿eh? Lo que me va a dar. Lo que sí que creo que quizá lo grabo seguidos, porque ahí puedo chillar. Bueno, quizá no, no sé, no sé, chicos. Ya veremos a ver qué hacemos. Ah, por tanto, ahora sí que podemos poner esto aquí. Vale, se abre esto. Dios, ¿y esto qué es? La peña mirando el cuadro, ¿no? A ver, no es gente de verdad. Vale, le clavamos eso. Final mine. Ha quedado como la vista del anciano, ¿eh? ¿Lo habéis visto? ¿Era que tendríamos que hacer objetivo? Vale, no sabemos aún. Debería buscar a Florina en la capilla oscura. Rescata a Florina en la capilla oscura. Vale, vamos a hacer una cosita. Vamos a grabar. Y vamos a dejarlo para el próximo capítulo, ¿vale? Pues nada, chicos, muchas gracias. Espero que os haya gustado. Y hasta luego.